vecina perjudicada, la más perjudicada, porque la familia mía tuvo que salir a hacer justicia propia con sus manos. Por la familia está Solí y estos chicos que son Chucky y tal Polaco. Esos chicos se fueron a tirotear la casa de mi suegra, mi suegro fue golpeado, la nena de 7 años fue levantada de los pelos con un arma en la cabeza, pidiendo plata, pidiendo plata, pidiendo plata. Y pasó todo esto y no sé, yo no sé qué voy a hacer. Yo lo único que sé es que acá la justicia tiene que hacer algo, sacar a esta gente porque acá va a correr sangre. Porque estamos decididos a todo. A nosotros nos toca a uno de mi familia, no sé qué va a pasar esto. Yo me hago cargo que va a pasar algo muy grave, porque nosotros con las manos... Y los concejales lo único que ahora tienen una reunión en Neuquén y que alguna solución lo van a dar, y nosotros lo que pedimos es que saquen a esta familia. Que saquen a esta familia porque nosotros sabemos que lo único que están haciendo daño en el barrio son las familias Solí. Son lo único, porque usted va casa por casa en el barrio Peña y Trapún y dice, me robaron Solí. ¿Quién te robó? Solí, Solí, Solí. Y acá no son solamente los menores y los mayores, porque la madre de estos chicos morenos también está prendida, la madre de los Solí, que es la señora tal Elena, también está prendida, y no sé lo que quieren ellas. Si ella no encuentra la solución de su familia, la gente va a hacer justicia propia, como lo que pasó el sábado. Yo me hago cargo. Yo lo único que sé decir, que yo no quiero que toquen a uno de mi familia, porque yo no sé lo que puedo llegar a hacer. Y ellos los conocen a nosotros. ¿Ustedes han considerado en armarse, señora? Sí, señor, armada hasta los dientes. Yo tengo 3 menores, yo no voy a pretender que esta gente me maten a una de mis hijas. Yo tuve que abandonar mi casa, no por miedo, no por miedo, porque lo que hicimos nosotros, nadie lo hizo. No me voy por miedo, yo me voy por precaución de mis hijas menores. Porque yo tengo hermanos que sacaron la cara por mí, mi marido, y nosotros ya dijimos, es la vida de ellos, la de nosotros. ¿Se va del barrio o de la casa? No, yo del barrio no me voy, yo lo que quiero es que saquen a esta gente, que la saquen. Si el de tienen poder de agarrar a esa familia, se va hacia otro lado, y el barrio Peña y Trapún vamos a quedar tranquilos y con paz. No podemos vivir, todas las noches tenemos que estar con armas, mirando si entran o entran. Ahora recién una vecina está diciendo, vení vos, y dice a vecina, pero ¿a quién entraron a robar ayer? Hernández le entraron a robar ayer y con toda la policía custodiándolo, estos chicos van y le entran a robar a esa familia. Ustedes llegaban aquí al Consejo Liberante ya habiendo agotado todas las instancias judiciales. Lo que pasó con mi suegro fue el colmo, la gota que rebasó el vaso. ¿Es Campos? Es Campos, el señor. Trabajamos de lunes a lunes, trabajamos para tener todo lo que tenemos. Y estos chicos no le importa si matan o no matan. ¿Cuántas muertes tienen los chicos Solís? Dígame, a esta chica, la que se le mataron a la madre. Vení, flaquita, vení. Esta chica le arruinaron la vida porque le mataron a la madre como un perro. Y al otro día andaban los asesinos caminando en la calle, levantándose la remera, mostrando los revólveres. Esa es la chica, la perjudicada. ¿Qué sensación tiene luego de la reunión con los concejales? Y acá se pasan la pelota uno a otro, es lo único que yo digo. Lo único que pido es que se haga justicia y que Jairo Solís no salga en libertad, porque hay testigos, se hicieron denuncias, se hicieron todo. Y el día que nosotros estábamos velando a mi madre, ellos mismos andaban a los tiros, no pudimos velar a mi mamá tranquila ni llevarla al cementerio como se debía. Mi mamá se fue como una delincuente, yo no voy a llorar a mi madre hasta que estos no estén presos, no paguen por lo que hicieron. Porque no estoy tranquila, estoy con mi papá, mi hermana, mi hijo en la casa. Y no puedo sacar a mi hijo a andar en bicicleta. ¿Por qué? Por ellos, porque son los dueños del barrio, ellos son ellos nomás. Son, no sé cuántos serán, pero nosotros somos muchos y nosotros lo que queremos es seguridad. Encima lo malo que tuvieron que dijeron, se juntó banda contra banda. No es banda contra banda, señores. Esto es gente de trabajo lo que hicimos justicia con esta familia. Ustedes pueden decir, el barrio Peña y Trapún se fue en contra de esa familia. Pero a nosotros nos cayó muy mal que al otro día salgan diciendo que eran banda contra banda. Eso es mentira, es mentira. Hay chicos que han sacado la cara por nosotros. ¿Pero por qué? Porque somos gente buena. Vean todos acá los vecinos lo que... Lo que les puedo comentar es que en horas de la mañana un móvil policial del Comando Radioeléctrico recibe una llamada solicitando presencia policial en virtud de que estarían personas del ambiente delictivo tratando de ingresar a un domicilio en la calle Carmelo Galvato. Inmediatamente acude un móvil al lugar y procede a verificar la veracidad del llamado, estableciendo que habrían 3 personas de sexo masculino tratando de
ingresar a un domicilio que al percatarse de la presencia del móvil policial, emprenden la huida, ¿sí? Se huyen del lugar saltando los paredones de las viviendas aledañas. Todo ello noticiado por una vecina que escuchó ruidos. Estas personas toman por Avenida Castelnau y se suben a un vehículo de color gris, conducido por una persona de sexo femenino, ¿sí? Los móviles policiales los proceden a identificarlo y inician una persecución hasta el barrio Pueblo Nuevo de Cutralcó, donde proceden a la demora en calle Navarrete, en la vía pública, de este vehículo con los ocupantes, de los cuales tratan de huir, huyendo uno de ellos y siendo demorados dos personas de sexo masculino, ¿sí? Y una persona femenina, que era la que conducía el vehículo, también fue demorada y trasladada a comisaría sexta. ¿No alcanzaban a sacar nada? ¿Solamente violentaron la puerta de entrada? Aparentemente no alcanzaron a sustraer ningún elemento, solamente violentaron la puerta de ingreso y la ventana posterior de la vivienda. ¿Se pudo constatar si se trataba de personas del ambiente delictivo? Eso se estaría investigando, pero aparentemente serían del ambiente delictivo. ¿Todavía no llegaban los propietarios de la casa? Sí, sí, el propietario llegó, ya está constatando si hay algún faltante y los daños que fueron efectuados en las puertas de ingreso, como en la ventana. También quiero destacar que estas personas, al tratar de huir, y para no ser identificados, se desprenden de ciertos elementos como tales como vestimentas, que dejan tirados para confundir, digamos, a las fuerzas policiales, ¿no? Para que no los puedan identificar. Sí, la verdad que sí, hay que agradecer a los chicos de Alianza que nos bancaron a jugar un ratito, a la familia Cancio que nos recibe siempre tan bien, y contento por la gente, por participar de este evento acá, y bueno, de que tengo la oportunidad de correr acá también. Vino mucha gente a apoyarlos, a ver esto, a promocionar la actividad. ¿Esperan que vaya la misma cantidad de gente o más al rally? Ojalá que sí, ojalá que sea un lindo fin de semana para todos y se puedan divertir. ¿Se te ve entero todavía? No, soy viejo ya, tengo más canas. Viejo, ideal para descender, ¿no? Para prepararse ya y mentalizarse para el estado. Ah, esto está, siempre estos eventos y estas cosas que se organizan son lindos porque participa todo el mundo, la gente, y se hace con ánimo de divertirse, de pasarla bien, y bueno, es lo que se trata de buscar. Una compañera de los físicos. Bien, están un fenómeno. ¿Ale Cancio? El mejor. Sí, la verdad que fue, la verdad que la hemos pasado muy bien. Bueno, quiero aprovechar para saludar a todos los chicos que se han predispuesto a jugar con nosotros. Y bueno, salió un lindo partido, muy divertido, creo que la gente se ha reído mucho, así que la verdad que lo disfrutamos todos. Bueno, poco importaba el frío y también el resultado, ¿no? Sí, creo que era un evento para que la gente viera algo, para nosotros divertirnos todos. Y bueno, salió muy lindo, así que bueno, queda más que agradecerle a todos los chicos y a toda la gente que vino. Bueno, y a partir de ahora la cabeza empieza a mentalizarse en lo que va a ser la competencia del fin de semana. Sí, ya viene un rally que, bueno, que históricamente es difícil. Este año se le agrega Cutralcó y todo lo que es la zona de roca, así que va a ser un rally complicado donde no se repiten tramos. Así que bueno, una carrera difícil donde no va a haber que perder nada del primer momento. Bueno, ¿hubo un desgaste? ¿Puede llegar a influir para el fin de semana o no? ¿Lo viven bien, tranquilo? No, la verdad que nada, no, son cosas que no influyen mucho, solamente un poco de diversión. ¿El equipo llega bien entonces para el fin de semana? Sí, el equipo todo muy bien. ¿Cuáles son las expectativas principalmente? Bueno, tratar de hacer buscar un buen resultado hoy, importante. La carrera pasada tuvimos un abandono y nos tiró un poco para tener el campeonato, así que creo que es muy importante buscar un buen resultado en la manzana. Sí, la verdad que una linda fiesta, nos juntamos dos pasiones como el automovilismo y el fútbol, y salió una fiesta de color. La verdad que el partido, los pilotos somos horribles, salvo el Piojo López, el resto somos horribles, pero le pusimos onda, y la verdad que salió divertido para nosotros. ¿Tuviste un partido especial? ¿Te vimos cruzándote con alguno de los jugadores? Sí, había bronca con alguno, pero nada, lo disfrutamos todo. Ale, ideal para distender, ¿no? Y para poder enfriar un poquito la cabeza de cara a los fines de semana. Distender para nada, me duele hasta el alma ahora, hermano. Veníamos con una semana muy complicada, y jugarse un partidito de esto, la verdad que te distiende un poco y ya te pone de cara a la carrera, ¿no? Y además fuiste uno de los más aplaudidos. Sí, pero bueno, pero por el automovilismo, no por el fútbol. ¿Qué pasó en el penal que se pateó dos veces?
No, no sé, que se había adelantado primero y después pitó el árbitro y yo pateé y el arquero, no sé si tiró al otro palo, no sé qué pasó. ¿Te invitan a jugar en primera? No, de dirigente nomás, y bastante mal. Bueno, y Gale, ahora ya imaginamos que empezando a enfocarse lo que va a ser la competencia del fin de semana, fuertemente, ¿no? Sí, sí, mañana tenemos hoja de ruta, así que ya nos ponemos firmes. Sí, bueno, corre un rato, transpirá un poco, divertido. Muy bien. ¿Esperan que venga más gente a verlo el fin de semana cuando corra? Ojalá que sí, la verdad es que no llegué nunca a correr la manzana, pero sé que es una carrera que atrae mucho público y bueno, acá estaremos. La idea es que Cutralcó se suma al Nacional, ¿te gustaría la idea? Sí, obvio, mientras más fecha haya para nosotros, mejor. David, ¿cuáles son las expectativas para el fin de semana?